Ezkerrek asko, egun hon guzti egoi eta mila ezker gaur hemen izategatik. Garai aldakorrak dira gaurkoak esenatoki politikoan itxegin behar dugunok, hainbat faktorez berdin izan behar ditugu uruan. Gaur hemen, Euskadik dituen arazoez itxegin nahi dut, baina Euskadiri buruz itxegiteak Espainari eta Bereziki Europari buruz itxegitea suposatzen du. Europan, munduan, gertatzen ari denak eragin zuzena du Euskal gizartean. Esan genezake gaur egun, benetako mende aldaketa bizitzen ari garela. Iru dira nire bat egiten dituzten zikloak. Neoliberalen urrezko aroa amaitzen ari da, Europa goitibera aldatzen ari da, eta gure ongizate estatua berrik uste sakona esaten ari da. Hauek dira, kritxarekin batera, gure inguruan ditugun elementuak eta hauei buruz itxegin behar dugu azterketa egokiak egiteko. Bueno, antes que nada, quisiera, como no podía ser de otra manera, dar las gracias una vez más a los organizadores de este Fórum Europa, Tribuna Euskadi, por la oportunidad que me dan de presentar ante ustedes mis reflexiones en estos momentos complicados, complejos y llenos de incertidumbres y de miedos para mucha gente. Tiempos difíciles en los que hablar con claridad y hacer frente a los problemas sin tapujos ni prejuicios es más necesario que nunca. Y seguramente por eso mi intervención les parecerá algo heterodoxa. Pero creo que es hora de superar rutinas del pasado y lenguajes demasiado correctos cuando estamos viviendo momentos cruciales en Europa, en España. Y en Euskadi también. La ciudadanía europea y con ella la española y la vasca, por supuesto, está hoy desorientada, sin un horizonte futuro claro. Nadie orienta, nadie se atreve a prever cómo y cuándo va a acabar esta situación y está también, en buena parte, indignada con un sistema que, lejos de resolver sus problemas, está demoliendo el pequeño espacio de bienestar que tanto costó construir. Y lo que está pasando. No es solo que estemos en medio de una crisis económica, sino que hay ciclos políticos que se están cerrando de forma simultánea y que están abriendo ante nosotros un gran abismo, porque no vemos, no ya como decía, una salida a la situación, sino lo que en política es aún más grave, no vemos una alternativa a la situación. Para mí los tres ciclos, las tres circunstancias que se están cerrando en la actualidad y que siendo en principio independientes interactúan entre ellos y tienen consecuencias demoledoras, son el fin de la era dorada de la derecha económica en Europa, el fin de la Unión Europea voluntarista en lo político y de un mercado sin ningún tipo de límites ni controles en lo económico, y una revisión, cuando no degradación profunda, del Estado del bienestar que se ha unido a la deslegitimación del sistema democrático, representativo y constitucional. Y además a todo esto, como decía, se añade una crisis económica que está rompiendo todos los equilibrios presupuestarios. De alguna manera se podría decir que estamos viviendo un típico inicio de siglo europeo, de grandes crisis que se solapan y que en el pasado siempre terminaron por anular a las instituciones democráticas y la libertad ciudadana. Y solo este hecho nos debiera hacer reflexionar de forma muy seria para ver si somos capaces de encauzar esta situación y para ello, como siempre, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Yo haré el mío. Ha muerto Margaret Thatcher y ella fue una de las grandes impulsoras del eh, neoliberalismo. El Estado es el problema, el mercado es la solución y empezó la total desregulación del mercado. Y, con ello, y de su mano el neoliberalismo ha tenido su edad dorada en Europa y ha dominado claramente durante las últimas décadas el pensamiento de las sociedades europeas imponiendo sus máximas ultraconservadoras. Y esto ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la facilidad que le ha prestado una socialdemocracia acomodada a las circunstancias. Seguramente los partidos de derecha no habían soñado nunca. Con que los postulados de izquierdas abrieran tantas grietas a sus pretensiones. Fue el desconcierto ideológico que produjo en la caída del muro de Berlín, fue la asunción de los dirigentes socialdemócratas del principio de autonomía, aunque es más cierto decir de independencia de la economía sin ningún tipo de control por parte de la política, de lo público, y fue también el olvido de las clases medias europeas de sus propios orígenes. Clases medias que surgieron precisamente sobre bases populares a las que el Estado del Bienestar permitió prosperar. Las clases medias europeas, que han sido los gran, las grandes legitimadoras y beneficiarias del Estado del Bienestar, han sido también en gran parte las responsables de romper el gran pacto ciudadano que sostiene este Estado del Bienestar y que está basado en unos servicios públicos universales, en una economía regulada y en unas instituciones democráticas. Bien, ¿qué queda hoy de todo esto? Unos servicios públicos que se están desmantelando, una economía sin regulación que impone sus criterios y unas instituciones democráticas sustituidas por una troika que campa a sus anchas, como estamos viendo estos días, y luego hablaré más de esto. Pero antes, querría resaltar que ese gran pacto... Se constituyó, que constituyó la Europa social y moderna, se sustentaba sobre un principio moral, que era la solidaridad ciudadana y el límite al enriquecimiento desaforado. Y el instrumento que materializó ese principio moral no es otro más que la fiscalidad progresiva. Alguno pensará que estoy obsesionado con este tema de la fiscalidad, pero es que esto es así. La fiscalidad siempre debe cumplir y cumplió de forma eficaz dos funciones fundamentales, básicas. Por un lado, la de proveer de recursos suficientes a las administraciones públicas para que éstas puedan desarrollar las políticas necesarias, y por otro, actuar como mecanismo automático de redistribución de la renta entre los que más tienen y los que tienen menos. Y esa función se ha perdido hoy. Una bajada progresiva de la presión fiscal una cada vez mayor panoplia de exenciones, reducciones, bonificaciones, sin objetivos claros que permiten una elusión fiscal más allá de todo lo razonable ha acabado con esa función. Por ejemplo, una cuestión que no es menor porque rompe, está rompiendo de alguna manera el contrato social que garantiza la cohesión, la horquilla entre los que menos ganan y los que más ganan se ha incrementado de forma exorbitante en los últimos años y sigue aumentando. El año pasado, en lo más duro de la crisis, se incrementó en más del 2%. Pero eso sí, nos enredamos en airadas discusiones sobre si subir o no un punto o dos los impuestos a las rentas más altas, como si eso fuera un cataclismo universal. Oiga, en los 60, en Europa... Y en Estados Unidos los tipos eran superiores al 70%, al 70%, y no fue mal, ¿eh? fue la época de mayor crecimiento europeo. En la actualidad, cuando alguien afirma estas cosas, inmediatamente sales, salen voces airadas diciendo que eso es expropiatorio. Bueno, yo no estoy hablando de volver a esos registros, ni mucho menos, pero no puedo entender que alguien pueda ganar por sí mismo tanto dinero si no es... Por el esfuerzo de los trabajadores y de los técnicos que trabajan en su organización. No hay nada que justifique que una persona gane hasta 100 veces más que otra en la misma empresa. Y eso está pasando. Esto es algo que, como digo, rompe la cohesión, la cohesión social. Y esto es algo gravísimo porque deslegitima al conjunto del sistema. Y sí, en este caso, el sistema fiscal debe de impedir que esto ocurra con mecanismos correctores vía impuestos. Hoy se habla de austeridad y yo estoy de acuerdo, no solo ahora. La austeridad debe ser una guía permanente, pero ¿por qué solo en la política? ¿Por qué solo en lo público? Los datos nos dicen que los directivos de las empresas del IBES 35 siguen aumentando sus sueldos en plena crisis. Es decir, en buena parte, empresas que han perdido de forma drástica su valor en bolsa y en las que los accionistas han perdido dinero, siguen aumentando los sueldos de sus directivos. Como decía, cobran más de 100 veces más que la media de los empleados. Es que no es lógico ni es justo. Y luego son los que piden moderación salarial, que es la forma de decir que hay que bajar los salarios de los trabajadores. Y en la medida en que logren bajar... Esos salarios aumentan los suyos porque han conseguido los objetivos que se habían marcado, rebajar los costes. ¿Cuántos directivos cobran 5, 10, 20, 30 veces más que el presidente del gobierno o que el lendacari? Los representantes públicos gestionan los impuestos de todos y tienen que ser radicalmente austeros. Me parece bien. Pero los directivos millonarios... Que gestiona los esfuerzos de sus empleados y trabajadores, de su organización, el esfuerzo de ahorrador de miles de personas, ¿por qué no tienen que ser ellos austeros? Es hora de reivindicar una nueva moral del esfuerzo compartido y de austeridad razonable. Una moralidad que prime el trabajo y la responsabilidad frente al enriquecimiento desaforado. Y si eso no se hace así por convicción, tendrá que hacerse. Por medio de una fiscalidad mucho más justa y progresiva que limite los abusos que se producen. Hablaba también del fin de una Unión Europea voluntarista. Y creo sinceramente que el modelo europeo que hemos vivido las últimas décadas ha fracasado. Solo han ganado los que querían eliminar no las fronteras, sino los controles a los capitales especuladores. Esa es la Europa que ha ganado. Y con ello. El sueño europeo de millones de ciudadanos y ciudadanas hoy se está convirtiendo peligrosamente en pesadilla. La Europa que hemos conocido ha sido construida con el voluntarismo de unos y con los intereses de otros. Y esto no podía ser. No podía ser que el procedimiento de aprobación de la Constitución Europea exigiese la unanimidad de todos los países, dejando así en manos de cualquier movimiento anti-europeo o de quien simplemente quisiera castigar a su Gobierno el poder de veto a toda la Unión. Y de esta manera, en Europa, a los que dinamitaron la Constitución la Europea, les salió gratis, porque creamos la ilusión de que era posible ser miembro y estar en contra a la vez. Y nos encontramos con un sistema de gobierno por consenso, dando un poder desorbitado al que se opone a la mayoría. Y nos encontramos con una moneda única, pero sin una fiscalidad básica común ni una deuda sindicada, sin un banco central que actúe como tal y no solo como cancerbero de la inflación o del déficit. Y además, en política como en física existe el horror vacui y el vacío creado por la ausencia de un poder controlado por el parlamento ha sido ocupado por otros poderes no democráticos. De manera que uno llega a la conclusión de que hoy no tenemos Unión Europea. O mejor dicho, no tenemos instituciones democráticas comunes en la Unión Europea. Lo que tenemos es la troika, esa unión de intereses no democráticos que dictamina las políticas de todos los países, especialmente los del sur, que no obedece a ningún mandato ciudadano, pero que impone su poder de forma obscena a los representantes de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y lo que ha pasado en Chipre o en Portugal. Nos debiera hacer encender todas las alarmas posibles. Por poner este último ejemplo, Portugal. Bruselas dice que la decisión de su tribunal constitucional va a traer más dificultades a ese país, que amenaza su estabilidad y le impone, y el primer ministro portugués así lo anuncia, más recortes en sanidad, en educación, en prestaciones de la seguridad social. Es decir, la legitimidad de un país, de sus leyes y de sus tribunales, la que decidieron sus ciudadanos y ciudadanas queda por los suelos frente a los dictados de la Troika. Y uno se pregunta, ¿y la legitimidad de la Troika de dónde emana? ¿Cómo es posible que unos poderes fácticos prevalezcan sobre la propia democracia? ¿Cómo se puede permitir que se quiten gobiernos democráticos y se sustituyan por tecnócratas, como hemos visto en Italia, con más que dudosos resultados? ¿Cómo admitir? que se salven bancos que arruinan a sus clientes con recursos públicos sin que tengan que someterse a ninguna condición y mientras tanto como en Chipre se pone en duda la seguridad jurídica de los ahorradores. Y otra pregunta más importante, ¿quién evalúa a los evaluadores? ¿Dónde está la asunción de responsabilidades? Porque es que no han dado ni una. Llevamos años aplicando sus recetas y estamos peor. No se ha resuelto ni uno solo de nuestros problemas. Se han agravado, se ha dinamitado el sistema democrático con arrogancia y poder dictatorial. Europa tiene una gravísima crisis política, mucho más seria que la crisis económica y en gran parte causante de ella. Una crisis política que está deslegitimando de forma muy peligrosa la democracia misma. No había pasado nada tan grave desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la solución no es romper Europa, la solución es más Europa. Tenemos que optar por un gobierno y un parlamento europeos de, de, de verdad. O renunciar a ser miembros de la Unión. Yo apuesto por Europa. Y lo digo con claridad. Más Europa quiere decir más poder a Europa, para Europa. Eso sí, poder controlado democráticamente por el parlamento europeo. Pero más poder. Y en estos tiempos de vendavales nacionalistas, la solución no está en quitar poder al gobierno central de España. Sino en ceder más poder al Parlamento Europeo para construir la Europa que queremos de verdad, la Europa social, la de los derechos y libertades, la del progreso colectivo y del estado del bienestar, la Europa del sueño y no la de la pesadilla. Quienes me han escuchado en otras ocasiones saben que no es la primera vez que hablo de Europa y no es por evadirme de los problemas que tenemos aquí en Euskadi, no, es que Europa es el origen de muchos de nuestros problemas y debe de ser también la solución. Y es el primer referente que tenemos eh, que tener en cuenta para dar solución a nuestros problemas. Europa tiene que ser la solución, como debe ser la solución también en España. Hoy la situación política española es de una gran inestabilidad. Y lo peor es la convergencia de tres movimientos de distinto origen, pero que han encontrado en la, en la crisis la excusa perfecta para deslegitimar el sistema y para defender intereses ajenos a la ciudadanía. Primero, el afán recentralizador de quienes desde la derecha marrancia quieren dinamitar el Estado de las autonomías, pese a haber sido un elemento de éxito para el progreso del conjunto del país, de todas las comunidades y para la consolidación del Estado del bienestar tras la larga noche de la dictadura. Segundo, los sentimientos rupturistas alimentados por los nacionalismos periféricos que nos amenazan con superadas aventuras soberanistas. Yo, yo estoy convencido de que tenemos que mejorar nuestro modelo de Estado, que tenemos y que podemos encontrar fórmulas que nos permitan convivir a las distintas sensibilidades dentro de un mismo bar, marco, a la vez que garantizamos el bienestar de todos y de todas. Pero no podemos utilizar la crisis como excusa para echar por la borda todo lo que hemos construido en estos años. Y un tercer elemento de desestabilización son los cada vez más fuertes movimientos de deslegitimación política que anidan en nuestra sociedad, que utilizan la indignación ciudadana por una crisis mal resuelta, pero que corren el riesgo de derivar en recetas equivocadas. Y en este sentido, me van a permitir unas palabras sobre la corrupción. Tenemos un problema de corrupción, es verdad, en la política y fuera de ella, porque el fraude... El fraude fiscal también es corrupción. Y, de hecho, suelen ser dos elementos que se retroalimentan entre sí. Y en la corrupción directa siempre hay dos actores, el corrompido y el corruptor. Y sí, tenemos que limpiar nuestra casa. Los partidos políticos debemos tomar decisiones para atajar de forma drástica la corrupción en nuestras filas. De hecho, el último Congreso de los socialistas vascos aprobó una serie de medidas muy claras y muy contundentes para ello. Y cada uno debe asumir. La responsabilidad que le corresponde, pero no se puede solucionar diciendo que todos somos iguales, no se puede solucionar con el y tú más. El PSOE, el Partido Socialista, ha tenido y tiene problemas de corrupción, que por cierto hemos pagado muy caro en todos los ámbitos. Y tenemos que solucionar lo que tenemos con medidas audaces y valientes. Pero el Partido Popular también tiene que hacer frente a un enorme problema de corrupción en su propia organización, porque la corrupción está dentro de sus estructuras más profundos, profundas no es solo una oveja negra todos sus tesoreros de las últimas décadas están imputados y esto es algo sistémico y el PP no lo tiene que reconocer y decir que el PSOE que Ciu que el PNV también no les exime de su responsabilidad tenemos que hablar de esto sin complejos tenemos un problema de corrupción entre los responsables de la política y tenemos que solucionarlo y tenemos también un grave problema social con el fraude fiscal. Pero en vez de buscar soluciones realistas y eficaces, estamos viviendo un ataque a la legitimación de la democracia. Los que quieren tumbar el sistema democrático han tomado la bandera de la corrupción, pero no buscan, algunos no buscan limpiar el sistema político, lo que quieren es tumbar el sistema representativo. Y mucha gente, de forma ingenua o convencida, se les une con voces airadas, atacan al sistema, no a la corrupción. Y luego están los agazapados. Los que siempre caminan por la sombra mientras aprovechan para hacer su agosto. Y de repente nos salen, por ejemplo, algunos banqueros a los que hemos oído aquí diciendo, dándonos lecciones de moral y de ética. Los responsables y responsables que nos han conducido a la situación actual, los directivos que han estado cobrando sumas obscenas con pensiones y primas, los que han arruinado a millones de pequeños ahorradores y siguen sin asumir ninguna responsabilidad, ahora nos dicen. Que el problema es la política y los políticos y la corrupción. Mire, las, la, las cantidades defraudadas evadidas por algunos de estos personajes de las sombras es que no son millones, son miles de millones. Hace poco se han publicado unas listas de evasión que hace temblar cualquier calculadora y se suman con alegría al ruido anticorrupción para tapar su propio espolio. Pues yo digo que también hay otros problemas y más graves y que tenemos que poner controles y límites al movimiento de capitales sin control y que tenemos que regular las instituciones financieras para que no vuelva a pasar lo que nos ha sucedido y que ha venido de la mano de muchos de sus productos financieros. Y es que una parte del sistema financiero hay muchos otros que son absolutamente serios y honestos, pero una parte está pervirtiendo su función de ser un sistema que alimenta la economía real a las empresas y a las familias, algunos se han convertido en el vampiro que es propia el esfuerzo de empresas y de familias. Las instituciones públicas han hecho un enorme esfuerzo, han aportado sumas ingentes de impuestos públicos para sanear la banca, pero después del primer susto muchos de ellos han vuelto a las andadas. Miren, la economía está regulada, minuciosamente regulada, la economía real me refiero, ¿eh? los empresarios que están aquí lo saben muy bien, saben que cada producto que fabrican tiene detrás una montaña de papeles y de certificados, que cada operación que hacen tienen un montón de controles. Seguro que este micrófono tiene en alguna parte el papelito ese blanco de la E de control europeo. Bueno, pues lo único que camina sin ningún tipo de normas es el capital especulativo. Hoy más del 90% de las transacciones corresponden a transacciones de capital. No a transacciones económicas de compraventas de bienes o servicios, no, a transacciones de capital que se mueven sin control. Y algo similar ocurre con la fiscalidad. Mira, estamos poniendo un impuesto a todo lo que tiene nombre. Si compro algo lo pago, si echo gasolina pago, si bebo pago, si fumo pago. Cualquier actividad tiene un impuesto. Tenemos un impuesto para todo menos para los capitales. Los capitales son intocables pero lo tocan todo. Según algunos cálculos, la especulación financiera mueve anualmente en todo el mundo unos 3.300 billones de euros, cifra 70 veces superior al PIB mundial. Subimos el IVA de dos puntos en dos puntos, pero para poner una tasa, la conocida como tasa Tobin, del 0,01%, 0,01% llevamos cinco años debatiendo. Y el acuerdo de enero no se va a aplicar hasta 2014. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Me parece absolutamente insuficiente. Pero bueno, es un comienzo. Un comienzo porque lo que hay que hacer de una vez es regular los mercados financieros y hay que unificar el sistema bancario europeo con un banco central de verdad con competencias reguladoras fiscales. En fin, hablo de todo esto porque todo esto afecta a Euskadi. Porque somos una parte de una realidad más amplia. Pero además de estas cuestiones, en Euskadi también tenemos nuestros propios desafíos. Y junto a ello tenemos nuestro propio margen de maniobra y de mejora, porque denunciar los problemas de Europa y de España no nos exime de nuestra propia responsabilidad. Cada nivel institucional tiene su propio ámbito de responsabilidad y nosotros además tenemos un amplio margen, más que ninguna otra región europea, para tomar decisiones propias. Hay muchas cosas que solas o que solos no podemos hacer, pero hay otras que sí podemos y que tenemos que hacer. Miren, el Gobierno socialista de Euskadi defendió políticas públicas autónomas, diferentes, radicalmente diferentes al criterio neoliberal que se imponía a nuestro alrededor. Y eso nos ha permitido resistir mejor. Hicimos una política responsable y hemos entregado al Gobierno nacionalista los mejores servicios públicos de España sin ningún recorte. Hemos dejado un déficit por debajo del legalmente permitido. Hemos entregado, después de cuatro años de dura crisis, la comunidad autónoma con mayor renta per cápita de España, con los menores niveles de desempleo. Mantuvimos todos los años un crecimiento constante en innovación, desarrollo e investigación, llegando por primera vez a superar la media europea. Iniciamos las reformas de nuestro sistema de salud, de la educación, de las políticas sociales que multiplicamos por tres. Pero en Euskadi siguen pendientes reformas profundas para ayudar a salir de la crisis. Hay problemas que hoy son más graves y urgentes que el año pasado. Y hay soluciones que ya no son suficientes. Le voy a poner un ejemplo. Durante el 2010, 2011, 2012 era muy urgente poner a disposición de las empresas financiación. Y el Gobierno Socialista tomó medidas urgentes y audaces. Hace poco. El Gobierno nacionalista nos ha presentado un plan de financiación de 600 millones como gran novedad. Bueno, el Gobierno anterior puso el año pasado 2.100, más de tres veces más. Pero nos puede pasar que en la actualidad ni siquiera este plan de apoyo eh, ayude demasiado a nuestras empresas. Que no se gasten estos fondos, porque nuestras empresas pueden estar tan mal que ya no puedan hacer frente a la financiación porque no tienen perspectivas de mercado inmediato. Estamos peor que hace un año y que hace dos, porque todo está peor en Europa. Y tenemos que ser conscientes de que las cosas solas no se van a arreglar, que es necesario poner en marcha medidas urgentes. Pero siento decirlo, tenemos un gobierno débil que no actúa. De los 220 decretos que ha publicado en sus más de 100 días de gobierno, más de 200 son de nombramientos y de ceses. Esa no es la actividad que necesita Euskadi de su Gobierno. Y es un Gobierno que, estando en franca minoría, ni siquiera intenta buscar acuerdos de calado con el resto de grupos políticos, se contentan con reclamar una abstención a su proyecto presupuestario para poder salvar la cara. Y decir que no hay alternativa es eludir la responsabilidad de Gobierno o su responsabilidad de Gobierno, porque sí hay alternativas. Hay otra forma de gobernar, hay otras prioridades que seguir. Euskadi necesita con urgencia acuerdos de país, acuerdos profundos para hacer frente a la crisis y no se trata solo de los presupuestos de este año, no. Estos son importantes, pero más importante es llegar a acuerdos de fondo que pongan en marcha las reformas modernizadoras que nos hacen falta y que tienen que ser para más de un año. El Partido Socialista está dispuesto a negociar y a pactar sin miedo, pero queremos negociar en serio. No se nos puede pedir un cheque en blanco. No se puede decir que es nuestra responsabilidad apoyar al Gobierno porque Euskadi está mal. Euskadi está mal y por eso no podemos andar con tonterías. Necesitamos movilizar todos los recursos del país para salir adelante. Y tenemos, o debiéramos... Llegar a acuerdos mínimos sobre la modernización del país, sobre el modelo social y económico, sobre las políticas públicas. Y nosotros estamos dispuestos. Y he dicho más de una vez cuáles son las bases de este acuerdo. Primero, una reforma fiscal. Sí, otra vez la reforma fiscal. Para que paguen los que teniendo que hacerlo no pagan hoy. Y es que cada día salen nuevas listas de evasores con cantidades que indignan. Y sigo sin entender qué razones ocultas tiene, por ejemplo, la Diputación de Vizcaya y el PNV para negarse a colaborar y a poner en marcha un plan único de lucha contra el fraude con datos compartidos entre las tres Diputaciones. Quiero recordarles que al final de la pasada legislatura, la Diputación de Guipúzcoa, en manos del PNV, firmó un convenio con la Agencia Tributaria Estatal para conectar los ordenadores de las dos instituciones. Entonces, ¿por qué no quieren conectar entre sí? las de las haciendas vascas. ¿Qué se oculta detrás de esta negativa? ¿Qué quieren ocultar? Si un estudio de la UPV dice que en Euskadi se defraudan al año más de 2.500 millones de euros, hay que perseguir eso con todos los instrumentos a nuestro alcance y no poner excusa. Pero es que cuántas cosas podríamos hacer con la parte de esos recursos que recuperáramos. Reforma fiscal para que todo el mundo pague lo que le corresponde, porque la normativa actual permite demasiada ilusión. Reforma fiscal para que las rentas de capital paguen lo mismo que las rentas de trabajo. Reforma fiscal para adecuar los ingresos a las necesidades de financiación pública, porque desde lo público se tiene que ayudar a la economía, a las empresas, a las familias, y se necesitan recursos para ello. Y no estoy planteando cosas irracionales. Desde los 90 la tendencia ha sido ir reduciendo la presión fiscal. Bueno, yo pretendo de entrada ir recuperando esa presión fiscal que los vascos teníamos a comienzos de los, 90, de los 90. No creo que sea ninguna locura. Bueno, es que con esto no tendríamos que hacer ningún recorte. Ninguno. Segundo, una reforma institucional y de las administraciones públicas. Los socialistas vascos estamos dispuestos a hablar en serio de las reformas de las administraciones públicas, de aumentar la productividad de los servicios públicos, de la reforma institucional para anular las duplicidades e ineficiencias de las que todos somos conscientes, todos sabemos que existen, pero parece que nadie quiere cambiar nada. Yo quiero empezar por fusionar y dimensionar todas las empresas públicas de todas las administraciones para que si tiene que haberla, si tiene que haber, haya una sola empresa pública. Para cada ámbito de actuación, no tres, ni cuatro, ni doscientas como existen en algunos casos ahora. Porque eso no aumenta su eficacia. Simplemente, en la mayoría de los casos, está aumentando el gasto. Y también analizar la mejor forma de distribuir nuestras competencias para que cada administración se dedique a lo que mejor sepa hacer, a aquello en lo que, sin duplicidades ni falsas competencias entre administraciones, pueda atender con mayor eficiencia. Tercero, Mantener los servicios públicos universales. Y sí, estamos dispuestos a hablar, a negociar cuál es el catálogo de los servicios públicos que en época de crisis no se puede tocar y cuáles podemos por ahora dejar en stand-by. Acordar un plan estratégico de los servicios públicos, educación, en sanidad, definir con claridad las políticas sociales y sus destinatarios, hacer sostenible el estado del bienestar y orientarlo a las necesidades y a los retos de la sociedad vasca. Y cuarto, un plan de modernización, de impulso a la economía vasca y de creación de empleo. La economía no crece por generación espontánea. Se requiere de un gran esfuerzo colectivo para mantener las estructuras industriales o de servicios que tenemos en Euskadi. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en innovación, un esfuerzo capaz, por un lado, de hacer más competitivo el tejido productivo que tenemos hoy. Y por otro, capaz de crear nuevas empresas innovadoras, empresas de emprendedores que creen una nueva economía en Euskadi. Y hace falta recursos para ello, recursos colectivos para que todas las iniciativas puedan salir adelante y creen un nuevo entramado de empresas modernas, competitivas, que se unan a las que ya tenemos. Y para eso nos hace falta lo que yo llamo un fondo Euskadi para dotar de capital a esas nuevas iniciativas empresariales. Y nosotros hemos propuesto desfiscalizar aportaciones privadas a estos fondos hasta una cantidad de 60.000 euros. Es solo un ejemplo. Nos hacen falta acuerdos estratégicos para todo esto. Nos hace falta voluntad para acordar un plan de futuro para este país. Hace falta valentía, determinación y no resignación. Y, sinceramente, creo que los presupuestos que nos ha presentado el Gobierno son el resultado de la resignación y de renunciar a gobernar Euskadi. Así no podemos hacer frente a los problemas que tenemos en este país. Con estos presupuestos ni se mantienen los servicios públicos como los necesitamos, ni se ayuda a nuestra economía, ni a las empresas vascas que quedan abandonadas a su suerte, ni se combate el desempleo. Y no se trata de discutir sobre un millón más o menos en una partida presupuestaria. Los socialistas vascos no vamos a entrar en ese juego que lo único que pretende es simplemente ver cómo distribuimos los recortes, recortes por cierto muy severos, ¿eh? que van a afectar a toda la población y que lo vamos a ver de forma cruda a partir de este verano, pero que además de recortar el presente recortan aún más el futuro, porque los mayores recortes, los más drásticos, en algunos casos por encima del 50% hasta el 71%, dependiendo del ámbito, son los que se refieren al área económica, a la innovación, a las inversiones, a las infraestructuras, a la creación de empleo. Con estos presupuestos este año va a ser muy malo para los ciudadanos y ciudadanas vascas y para las empresas de Euskadi, pero es que el año que viene puede ser peor, porque no se está actuando para invertir la tendencia, sino dejándose llevar por ella y esa política que pretende el gobierno vasco es lo contrario de lo que necesita el país. mire los socialistas estamos dispuestos a pedir esfuerzos a la ciudadanía más esfuerzos y más sacrificios aún ya pero con tres condiciones que nadie se quede sin pagar la ronda que el esfuerzo sea proporcional a las posibilidades y necesidades de cada uno y sobre todo a condición de que el sacrificio tenga un objetivo claro de futuro. Por eso hemos planteado la necesidad de acuerdos de país, definiendo el esfuerzo y los objetivos. La ciudadanía vasca no es irresponsable y sabe que cuando toca hay que hacer esos esfuerzos. Lo lleva haciendo mucho tiempo. Pero el Partido Socialista no está dispuesto a que se pidan más sacrificios otra vez a los mismos, a los más humildes. No está dispuesto a echar sobre los hombros de los mismos todo el peso de la crisis para que algunos sigan ganando. Y, alguna, y algunos de forma especialmente inmoral, aprovechando la incertidumbre creada por la crisis. Y por supuesto que hay alternativa. Pero esta no está en cómo pretende el Gobierno abrir una negociación exclusivamente sobre cómo reasignamos los gastos. Porque esto, como decía, no es más que distribuir los recortes, sino que hay que empezar por los ingresos. Y no hablo de hacer un recálculo artificial de los mismos, como alguien pretendió hacer, no. sino una revisión a fondo de los ingresos, que tengan en cuenta las reformas fiscales que se hicieron el año pasado y que van a tener repercusión este, que tengan en cuenta la más que posible relajación del objetivo del déficit, que tengan en cuenta una mejor y más contundente lucha contra el fraude fiscal, porque todo ello nos puede aportar más recursos. Nosotros, el gobierno anterior, calculó en 800 millones lo que todo esto nos podría aportar. Y todo esto debe ser tenido en cuenta para elaborar unos presupuestos que de verdad tengan capacidad de enfrentarse a la crisis. Lo contrario, repito, es resignación y rendición. Y un gobierno no puede ser un, medio no, un mero notario que certifique las dificultades que atraviesa el país. Un gobierno tiene que liderar la política que sea capaz de hacerlas frente. Eso es lo que pedimos los socialistas vascos. y en eso estamos dispuestos a comprometernos, no en otra cosa. Eusko jaularitzak aurkeztutako aurrekontuak ez ditugu gustuko. Errendizioko aurrekontuak dira. Zerbitzu publikoetan murrizketak egiten dituzte eta ekonomia sustatzeari uko egiten diote. Horregatik, proiektu honi esetz esaten ez diogu. Alderdi sozialistak ez ditu aurrekontu hauek babestuko eta akordio zabalen beharra defenditzen jarraituko dugu. Bi mila eta hamalau urte hau baino hobea izan dadin, Euskadiren aldeko itun bat proposatzen jarraituko dugu. Eusko jaularitzak negoziatzea eta beste alderdiekin akordio serioak lortzea beharrezkoa dela jakin behar dugu. Eta sozialistok bide honetan jarraituko dugu. Akabo, es el momento de unir todos los recursos con los que cuenta Euskadi, porque Euskadi sigue teniendo recursos suficientes para hacer frente a esta situación difícil. Es el momento de combatir a todos los que se niegan a la solidaridad colectiva y al esfuerzo compartido. Es el momento de ofrecer a la ciudadanía un proyecto creíble para salir y resistir a esta crisis. No es el momento de decir que no lo podemos hacer porque así están las cosas. No es el momento de decir no hay recursos para ayudar a las empresas vascas y a los trabajadores de este país. No es el momento de la resignación, es el momento de la iniciativa. Y el gobierno nacionalista tiene que saber que tiene que salir de las trincheras, tiene que saber que es necesario negociar y llegar a acuerdos serios con el resto de los grupos políticos. Su responsabilidad es gobernar Euskadi y no puede pretender que otros asumamos la responsabilidad que él no quiere ejercer. Los socialistas vascos... Seguiremos defendiendo la necesidad de acuerdos. Seguiremos defendiendo y planteando un pacto por Euskadi con contenidos para que el 2014 sea mejor que el 2013 y no al revés. El Partido Socialista seguirá defendiendo un pacto por Euskadi que coordine todos los recursos del país y ponga en marcha todas las reformas necesarias para garantizar el estado de bienestar y para ayudar a fortalecer una economía vasca modernizada y competitiva. Ese es nuestro papel. Esa es nuestra responsabilidad de país y no la vamos a cambiar por otra. Es que recasco. Preguntas respecto a ese cambio de modelo que usted plantea. Y le preguntan: eh, ese modelo alternativo al que está siguiendo la Unión Europea para afrontar la crisis, eh, ¿qué valedor ve usted que puede tener dentro de la Unión Europea, si es que ve alguno? Porque. Eh, Citan a Hollande que parecía que iba a proponer cosas alternativas y parece que no está siendo así. Es verdad eh, que lo primero que tenemos que hacer es buscar la alianza de los que queremos cambiar la situación actual, que queremos cambiar las imposiciones actuales por una alternativa diferente. Eh, yo creo ayer mismo Paul Krugman volvía a decir que insistimos en el error en Europa y estamos viendo como en Estados Unidos o en Japón. Están haciendo políticas radicalmente diferentes. A mí me parece impresionante. El Banco de Japón va a inyectar liquidez por valor del 30% del PIB para dinamizar la economía japonesa. Estados Unidos está inyectando billones de dólares para dinamizar la economía eh, norteamericana y para dinamizar a las empresas norteamericanas. Aquí estamos haciendo justo lo contrario. Retirar todas las partidas. Todos los recursos públicos que ayudan a la dinamización de la economía. Estamos recortando hasta el límite cero en algunas ocasiones todo lo que nos puede hacer dinamizar la economía, cambiar el modelo productivo, ayudar a las empresas, ayudar a los emprendedores. Esta no es la solución, oiga, es que llevamos más de cuatro años aplicando las recetas neoliberales y alguien me puede decir un solo problema que se haya arreglado. Una sola circunstancia económica que haya mejorado sus índices. No, todo está peor. Por lo tanto, lo primero es buscar la alianza de los que pensamos que ya ha llegado el momento de cambiar la política en el conjunto de, de Europa y empezar a hacer otras políticas anticíclicas y no estar todo el día aplicando políticas de recorte sobre recorte hasta que estemos en el reparto de la miseria pura y dura, que es lo que estamos llegando en estos eh, momentos. Y yo lo decía antes, un poder fáctico como una troika imponiendo sus decisiones a todos los países o a un conjunto de países democráticos, me parece que es algo no asumible en una Europa democrática. Y eso tenemos que empezar a cambiar radicalmente. Y habrá que sumarse con Italia, con Grecia, con Francia, con todos los países. Y, Seguramente con todos los partidos de la izquierda europeos que pensamos que esa política nos está llevando a la, a la ruina. Y más allá de la Unión Europea, ¿qué país del mundo se parece más a su ideal? No, a mí no me gusta buscar. Hay gente muy acostumbrada a buscar ejemplos siempre fuera. A mí el país del mundo que más me gusta es Euskadi. Y creo que en otras crisis hemos demostrado. Cómo se puede hacer frente a los problemas. Y yo creo que aunque seamos un pequeño rincón del mundo, desde aquí podemos alzar la voz y podemos empezar a cambiar las cosas. Y, y de hecho tenemos, lo decía antes, nuestro margen de maniobra para hacer cosas radicalmente diferentes a las que se están haciendo a nuestro alrededor. Pero es verdad que tenemos que buscar aliados y alianzas, porque no somos una isla. Es verdad que tenemos que sumar con otros para hacer presión y para cambiar. Eh, las cosas, pero a mí el ejemplo que más me gusta siempre es el ejemplo vasco. Eh, lo que está pasando en europa, por ejemplo, usted ha citado lo de chipre, con media isla, con los bancos cerrados y media isla, con los bancos abiertos. lo que ha ocurrido en portugal, eh, la forma como se está enfocando la crisis, eh, parece, según las encuestas, que está erosionando el europeísmo en muchísimos países. Eh, hasta qué punto es, es irreversible eso? Eh, si no cambiamos puede llegar a un punto de irreversibilidad efectiva. Eh, por eso decía antes que frente a los que optan por eh, romper la Unión Europea, yo opto por, por más Europa. Y creo que tenemos en este debate de soberanías ceder soberanía a una Europa de verdad, a unas instituciones europeas democráticas de verdad a unas eh, instituciones europeas que tengan capacidad para definir políticas económicas, sociales, fiscales, que nos puedan hacer sentir de verdad partícipes de un continente que siga siendo el continente referente en derechos, en libertades, en el estado del bienestar, eh, en una economía que garantiza el progreso de todos y no solo de unos pocos, en una Europa que es mucho más. ...que un mercado para los capitales, sino que es una Europa de ciudadanos. ¿no? Y para eso necesitamos, necesitamos también cambiar radicalmente lo que es eh, las propias instituciones democráticas europeas. Y eso solo pueden hacer desde una voluntad europeísta. Yo la tengo y creo que tenemos que combatir a aquellos que lo que pretenden es cargarse Europa porque esa no es la solución. Y entrando en cuestiones concretas de su intervención. Le piden si podría explicar un poco más su propuesta de desfiscalizar la aportación de 600 millones para el Fondo Euskadi. Y otra persona. 60.000 euros de aportaciones privadas. Bien, yo le traslado la pregunta como estaba. Eh, hay otra pregunta directamente relacionada con eso y le plantea si esto no choca un poco con su propuesta de desfiscalizar el movimiento de capital. No, en absoluto. Es que son cosas diferentes, eh, porque este sería un capital que se destina a un fin que me parece más que necesario en este momento, que es ayudar al emprendimiento, a la economía, a las empresas de este país, a los emprendedores. Y eso sí debe de tener un reconocimiento, unas reducciones fiscales, unas exenciones fiscales. Ahora, esos movimientos de capitales que, como digo, en el mundo son de 3.300 billones que se mueven con total libertad sin ningún tipo de límite ni de control, podemos regular eso. Si todo, como decía antes, todo lo que tiene nombre tiene un impuesto, podemos que haya eh, hacer que haya algún impuesto, alguna tasa para ese movimiento especulativo que son los que acaban muchas veces arruinando a países enteros. Yo creo que es algo radicalmente lógico, de sentido común. Pero ya vemos, ¿eh? para poner una tasa del 0,01%, cinco años de debate. Cinco años. Para subir el 2% el IVA o el 4% del IVA, cinco minutos. Es que no me parece que estemos viviendo en un mundo sensato y lógico y mucho más visto desde Euskadi, que somos una economía productiva. Aquí hacemos cosas. Y todas esas cosas tienen sus certificados, sus controles, sus impuestos. Ah, estos que mueven, que hacen movimientos especulativos, financieros, no. Es que no lo puedo entender. Ya es hora de que nos planteemos y empecemos a controlar todo esto, que en buena parte es lo que nos ha traído esta crisis económica. ¿eh? Pues hablando de controles, ¿por qué cree que no se piden responsabilidades por el tema de las preferentes a los directivos bancarios? Debiera de pedirse responsabilidades a todo el mundo. Yo soy de las que, cuando alguna cuestión afecta a la política y a los responsables políticos, creo que se tienen que asumir las responsabilidades. Y lo decía antes, también en lo privado hay que asumir responsabilidades, también. Y a mí me ha parecido, en muchos casos, escandalosos, como directivos o banqueros que han arruinado a su banco, que han necesitado de miles de millones de euros. De dinero público para salvar su mala gestión, sigan manteniendo sueldos mil millonarios y primas y prejubilaciones y jubilaciones escandalosas. Es que no puede ser. Es que todo esto tiene que tener responsabilidades, responsables y condiciones y condicionantes. Oiga, si yo doy dinero público a una entidad financiera para salvar su mala gestión, eso tiene que tener condiciones. Varias. Y no solo que devuelvan el dinero, no. Que ese dinero fluya. Y que por lo tanto estén obligados a prestar a las empresas y a las familias que haya ya un control público y haya gente, eh, representantes de la administración que ha inyectado el dinero en los eh, órganos de gestión para controlar qué se hace con sus recursos. Que un banco que ha eh, arruinado o que acá ha tenido una mala gestión y necesita dinero público no puede, por ejemplo, desahuciar a personas que han perdido su trabajo. Hay que poner condiciones a todo esto. Porque es que si no, pues como digo muchos de ellos, lo que están haciendo es volver a las andadas. Y ahí hay responsabilidades que se tienen que asumir. ¿Qué medidas fiscales propondría para corregir los salarios? De los grandes directivos que usted ha calificado, creo que más o menos de escandalosos. Pues la medida fiscal es poner o elevar el tipo a esas rentas más altas. No conozco otra, ¿no? Porque, verán, es que para mí es sangrante que, que, que el año pasado, un año durísimo de crisis, la diferencia entre los sueldos más altos y los sueldos más bajos de una empresa haya aumentado el 2%. ¿Qué justifica eso? Es que las rentas de trabajo en este país eh, tributan más que las rentas de capital, por ejemplo. Es decir, tenemos una fiscalidad que no es justa. No es justo que una persona que gana 100.000 euros al año paga un 23% y una persona que gana un millón de euros al año eh, por, 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 por motivos de rentabilidad de su capital pague el 22%. Es que todo eso lo tenemos que cambiar. Y tenemos que acotar y limitar esos sueldos escandalosos a través de la herramienta y el instrumento que tenemos, que es la fiscalidad. Y debemos de hacerlo. Porque eh, quizá no nos demos cuenta, pero es que esto está fracturando gravemente la cohesión social, el contrato social que sostiene una sociedad. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Yo es que no me puedo alegrar cuando viene la troika o quien dice, bueno, es que España ha aumentado su competitividad en no sé cuántos puntos. Ya, pero la hemos aumentado porque somos más innovadores, porque tenemos productos de mayor valor añadido o solo porque hemos rebajado los salarios y los derechos de los trabajadores. Oiga, yo no quiero ser más competitivo, pareciéndome, por ejemplo, en eso a China. Quiero ser más competitivo. Apareciendo a los países más punteros en innovación, en tecnología, en investigación, se si no es mi modelo. Y eso es lo que está pasando en este país. Hablando de temas fiscales, le plantean también hasta qué punto hay margen para hacer un replanteamiento fiscal en Euskadi o incluso en el conjunto de España dentro del marco europeo y eliminando los riesgos de fuga. Es decir, si nadie más sigue ese modelo, ¿qué pasa? ¿Para irse a dónde? No, claro, es que lo que hay que decir es para irse a dónde, porque es que eh, en España y en Euskadi hay una presión fiscal que son 10, 12, 15 puntos menor que la de otros países europeos. ¿eh? Claro, ¿dónde se van a ir? Porque en España y en Euskadi lo que hemos hecho, lo decía antes, desde los 90 es ir reduciendo la presión fiscal, es ir, además, cada día redactando una serie de bonificaciones y exenciones que no están cumpliendo sus objetivos. Y a mí me parece muy bien que haya reducciones, exenciones, bonificaciones a todos aquellos que cumplen objetivos. Por ejemplo, a todas aquellas empresas que reinvierten parte de sus beneficios en la propia empresa, en innovar, en, en hacerla más competitiva, a todas aquellas que con esos beneficios generan puestos de trabajo. Ahora, por regla general, pues no me parece bien. Pero es que la presión fiscal en este país... ...es hasta 15 puntos inferior a esos países a los que siempre nos queremos parecer. ¿eh? Y yo creo que debemos ir haciendo un camino eh, para ir pareciéndonos en todo, no solo en la presión fiscal. ¿eh? En todo a esos países que siempre hemos puesto como, como ejemplo. Eh, Viene dos temas más actuales y concretamente de aquí. Eh, ¿Hay previstas reuniones para negociar los presupuestos con carácter inmediato? Y la pregunta siguiente es si finalmente va a haber una enmienda a la totalidad. Eh, sí, yo creo que hay prevista alguna reunión que el Gobierno ha convocado a los partidos, de hecho al Partido Socialista, para hablar de los presupuestos y para intentar negociarlo. Y el Partido Socialista ya anunció que iba a poner una enmienda a la totalidad, porque si estamos hablando de que lo que hay que hacer es revisar a fondo los ingresos, es decir, cambiar ese cálculo de ingresos para hacer unos presupuestos diferentes, el, una, algo que enmiende los ingresos es ya considerado una enmienda a la totalidad, es una enmienda a la totalidad, por lo tanto sí va a haber una enmienda a la totalidad del Partido Socialista que tiene que ver mucho con la con esa evaluación o nueva no evaluación que necesitamos de los ingresos posibles para, para este año. Porque lo que desde luego no vamos a hacer es solo hablar de gastos, porque eso significaría que el recorte en vez de aquí lo ponemos allí, no, no, ya. Lo que tenemos que ver es de dónde tenemos los recursos para poder hacer lo que necesita este país y creo que podemos tenerlos. Pues relacionado con el gasto, hay dos preguntas. Una se refiere al copago, que el copago se vaya a implantar antes del verano o que no se recurran a los planes de educación. ¿Considera que son errores graves del gobierno ¿Por cuyo Sí, yo creo que debiera haber defendido con más fortaleza, entre otras cosas, nuestro autogobierno, que es lo que hizo el gobierno anterior. Debiera haber defendido con más eh, fortaleza el que en Euskadi, con otras políticas en el sistema de salud, hemos ahorrado bastante más que eh, con lo que puede suponer la aplicación del, del copago. Debiera haber de, defendido con más fortaleza que en Euskadi eh, nuestro modelo social eh, no puede aceptar de ninguna manera que gente humilde repague sus eh, medicinas que es lo que va a pasar con este sistema y no es que hayamos visto ahora sino es que vimos desde el primer momento ahí siempre pongo el ejemplo pero es que es muy curioso no querían conectar o no quieren conectar las haciendas vascas entre sí los datos de los eh, de las personas que, que tributamos pero esos datos se los dieron en 24 horas a todas las farmacias de euskadi para aplicar el copago. Los mismos datos, es decir, para combatir el fraudero, para aplicar el copago, sí. Eso lo, lo debieran de, de explicar también, ¿no? Eh, Cómo hacen esto. Y, 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 y hablando de esto de, de los recortes, eh, dicen que este es un presupuesto que, que, que es sobre todo social. Ya, pero hay 711 millones de recorte en lo social, ¿eh? 711 millones. Creo recordar que no sé, tengo los datos, creo que es el 71% en, en políticas de empleo, el 50 en políticas, eh, 38% en políticas de vivienda, 7% en salud, 4% en educación. Claro, y no vale, el recurso fácil es decir, es que en estos tiempos igual los Barnatex de inglés no son necesarios. Aparte de lo que significa esto de atacar eh, ese modelo trilingüe, ¿no? las 711 millones no se recortan de los Barnatex de inglés se recortan de cosas más serias y, por lo tanto, sobre los presupuestos sociales, eso también lo dijo un toro los presupuestos más sociales de la historia. Bueno, pues espero que no se parezcan en esto al Gobierno del Partido Popular, ¿no? sino que se parezcan a, a, a un Gobierno vasco que, de verdad, tiene una conciencia social. Eh, esta mañana el periódico El Correo eh, publica una información según la cual altos cargos de su gobierno no están cobrando las indemnizaciones reglamentarias. ¿Tiene usted no noticia? Están no, están cobrando. ¿Tiene usted noticia de Ah, ellas? sí, creo que alguien le contestaron es que no había fondos o que no tenían presupuesto. No sé, pero no sé, pero son casos particulares. No, no. Bien, pues eh, le decía que había... <laughs> preguntas no directamente relacionadas con su intervención, sino de temas de política general. Eh, por ejemplo, le preguntan si cree usted que la archancha ha actuado bien al poner límites a los scratches. Sí, porque eh, los scratches eh, no me parecen la mejor forma de, de protesta, porque están en esa línea que separa, y a veces la sobrepasa, eh, la línea que separa unos derechos el de manifestación, el derecho de expresión y otros derechos personales que también son fundamentales y básicos. ¿no? Y a mí me parece razonable que... Hombre, ya, ya, ya critiqué también ¿eh? que algunos eh, intentaran comparar esas protestas con, con delincuencia, incluso con, con ETA. Pero a mí me parece razonable que, que se ponga a límite. Alguien puede protestar e incluso molestar, entre comillas, a a un político, pero cuando se va a su domicilio ya no es solo al político, es a su familia, es a los vecinos que tienen también sus derechos y que se deben de, de preservar. ¿no? Por eso digo que no me parece esta la mejor forma de protestar, bueno, pues que vayan a las sedes de los partidos y estas cuestiones me parece lógico porque es un derecho, pero el otro no. Cuando usted defiende un pacto por Euskadi, ¿se de, ¿le debe entender que está ofreciendo un gobierno de coalición, como más o menos insinúa no, Ramón, Ramón Jauregui en el periódico? No, no, que va, que va, que va. Yo siempre he considerado que los acuerdos de país uno los, los puede hacer estando en el gobierno o estando en la oposición. Solo hace falta tener voluntad política para hacerlo. Y solo hace falta tener sentido de país. Eh, el Partido Socialista, estando en la posición, ha llegado a muchos acuerdos con, con los gobiernos del, del PNV. Incluso aprobamos presupuestos al gobierno de Ibarreche, unos presupuestos que a través de nuestras enmiendas se orientaban y se orientaron a lo que necesitaba Euskadi. Nosotros, para llegar a acuerdos de país, no necesitamos estar al gobierno. Tenemos voluntad política para, para hacerlo porque creemos. En este país y creemos que es lo que necesita en este país. No hablamos de gobiernos de coalición. No. Además, esto, en todo caso, sería algo que debiera de poner encima de la mesa Lendacari y no solo rumorología. ¿no? No. Eh, en, esta, en la línea de los pactos, echando la vista atrás, <coughs> ¿qué ventajas e inconvenientes o si prefiere decirle de otra manera, ciertos y errores aprecia con el paso del tiempo en el pacto con el partido popular que mantuvo la pasada legislatura? Yo siempre he defendido ese pacto, ¿no? Porque la. Primero, porque la alternativa era volver a un gobierno de Ibarreche y a unos planteamientos políticos que lo único que estaban haciendo era fracturar la sociedad vasca, dividirnos, enfrentarnos permanentemente unos con otros y contra todo el mundo, ¿no? Segundo, porque fue un acuerdo que nos eh, permitió hacer unas cuantas cuestiones que eran básicas en este país, ¿no? Que nos permitió. Eh, Tener muy clara una política antiterrorista que nos llevó al desestimiento de, de ETA, que nos permitió defender las instituciones de este país y el autogobierno y utilizar el autogobierno no para la confrontación política, sino para resolver problemas, que nos permitió en una primera etapa hacer esas reformas que necesitaban los grandes servicios públicos de, de este país y un pacto que se rompe cuando el Partido Popular prefiere defender los recortes del gobierno de Mariano Rajoy a defender los intereses de la Sociedad vasca. Bueno, yo, yo lo valero, muy, valoro muy positivamente, ese acuerdo que permitió un gobierno socialista monocolor y que permitió un gobierno que en ningún momento traicionó ninguno de sus principios, ni ninguna de sus esencias y que, como he dicho antes, ha dejado una herencia más que razonable en tiempos de crisis. ¿no? El periódico Barcelonés La Vanguardia revela hoy que el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Pérez Navarro, se reunieron el pasado domingo con Artur Mas en Madrid y hablaron de profundizar el federalismo. ¿Hasta dónde cree usted que se podría profundizar en esta vía? Y si cree que se puede plantear alguna iniciativa en esta legislatura, es la primera parte de la pregunta. Y la segunda. ¿Qué opina de los pactos de las reuniones secretas estas que primero la tuvieron el presidente Rajoy y el presidente Mas y se criticó y ahora la ha tenido la gente de su partido? Bueno, secreta parece que no, <laughs> discreta ¿eh? porque no solo viene la vanguardia, creo que vienen todos los medios de comunicación de este país ese encuentro. Segundo, me parece extraordinariamente bien. Creo que se tenía que haber hecho antes. No, no, no solo la reunión de, de de Alfredo Pérez Rubalcaba con Artur Mas, ¿no? La reunión del presidente del gobierno con el presidente de la Generalitat. Porque creo que precisamente por no utilizar la vía del diálogo, por no utilizar la política, eh, hemos llegado al punto en el que hemos llegado en Cataluña. Porque un problema de financiación irresuelto, un problema a veces de agravios se ha convertido en un grave problema político en este país por no utilizar el diálogo político, por no sentarse a hablar de los problemas e intentar solucionarnos. El presidente del gobierno prefirió sentarse, como hace habitualmente, para ver si así se solucionan los problemas. Así no se soluciona nada, así se agrava todo. Yo es lo que ha pasado en Cataluña. Y aunque sea tarde, que se recupere esa posibilidad del diálogo para resolver los problemas, me parece extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien, para hablar de la financiación de Cataluña y del conjunto de las comunidades y para hablar también del encaje y del modelo territorial. Y, como todo el mundo sabe, el Partido Socialista, que es un partido federal y federalista, tiene una propuesta para hacer evolucionar el Estado este de las autonomías que yo antes consideraba de éxito hacia un Estado federal, porque eso permite varias cuestiones que arreglan algunos problemas permiten, por ejemplo, eh, una lealtad institucional y definir claramente las competencias de cada uno. Es que no puede ser que casi todos los viernes el gobierno de Mariano Rajoy nos haga decretos que invaden competencias. Eso hay que limitar. Y en un Estado federal esto está claramente delimitado. Segundo, ¿por qué no? Una parte puede también responsabilizarse y participar en la gobernanza del todo. Eso lo permite un Estado federal y lo permite una Cámara Territorial. Hacernos corresponsables del conjunto de, del país también, desde las comunidades que manejamos muchas competencias. Tercero, permite relaciones multilaterales y bilaterales entre comunidades, con el Gobierno de España, que me parecen lógicas. ¿Eh? Cuarto, permiten fijar unos estándares mínimos de, de, de igualdad en un país. A la vez que permiten las singularidades, que dan encaje, o creemos que pueden dar encaje a todas las eh, sensibilidades. Bueno, creo que es evolucionar hacia un modelo lógico después de 30, treinta y tantos años de, de, de un modelo eh, autonómico. ¿Es posible en esta legislatura? No, porque hay una mayoría absoluta del Partido Popular que, por lo menos en parte, lejos de este avance está más en una política recentralizadora. De hecho, esos decretos de los que hablaba antes lo que pretenden es, vía normativa, ir recentralizando e ir asumiendo competencias que son de las comunidades autónomas. Por lo tanto, en esta legislatura no veo esa posibilidad. La veo igual en otras en las que podamos avanzar tranquilamente en un modelo. O en una experiencia federal, porque cuando se habla de modelo parece que hay un único. No hay ni un país en el mundo que tenga un modelo igual a otro en el federalismo. Son todos eh, diferentes. Bueno, hagamos el nuestro. Eh, la siguiente pregunta se refiere precisamente al primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y a la propuesta que realizó hace varias semanas de pidiendo la abdicación del rey. ¿Está usted cerca o lejos de esa propuesta? Eh, estoy... Oh, no, 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 no entro en ese debate, no, no creo que sea lo, lo que ahora nos debe de preocupar. Es verdad, la casa real tiene sus problemas, legitimidades pasadas no garantizan legitimidades presentes ni futuras, y tiene que adoptar decisiones importantes y tiene que asumir que los controles, la transparencia también obligan a. A la Casa Real eh, y tendrá que evolucionar en esa dirección sí o sí. Punto. Eh, en clave política, las encuestas y algunos resultados electorales recientes reflejan pérdida de apoyo de los que han sido los dos partidos mayoritarios desde la restauración de la democracia en España. La última reducía en bastantes puntos la, el porcentaje de votos que suman ambos. ¿Eso quiere decir que vamos hacia una fragmentación inevitable del mapa político? Eso quiere decir que si no corregimos errores iremos hacia una fragmentación que podría, mucha gente podría entender que, que está bien, porque podría ser más representativa, pero que podría dificultar y mucho lo que es la propia gobernabilidad de un país. Cosas están pasando a nuestro alrededor, Italia, hacen que, que, que esto sea un motivo de, 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 de alarma o de que por lo menos se nos encienda una luz. ¿no? A mí me preocupa lo que le sucede al PSOE más que lo que le sucede al PP, que ellos tendrán que arreglar sus problemas. ¿no? Y creo que, que nosotros lo que tenemos que hacer es eh, recuperar credibilidad, cercanía y estar eh, allí donde están los problemas de la, de la gente. Creo que hemos pasado demasiado tiempo pendientes de la herencia que hemos dejado. Mire, uno lo que tiene que definir es la alternativa. Y creo que esa es nuestra obligación. Ser alternativa a lo que está pasando en este país y tener una solución para cada problema y estar con aquellos que más están sufriendo en estos momentos de crisis. Para eso nació el Partido Socialista. Ese es nuestro objetivo y ahí tenemos que estar. Y estando ahí es cuando empezaremos o recuperaremos esa credibilidad que todavía eh, no tenemos. Ese debe de ser nuestro trabajo fundamental. La alternativa es ser capaz de definir también espacios para el acuerdo. Creo que es importante para un país que lo está pasando mal y estar con, con los suyos. Pues la última pregunta que he trasladado, no sé si la echaba de menos o no, pero... Hay varias relacionadas con ello. Habla de su hipotética mayor implicación muy a gusto en la política <laughs> en la política de su partido a escala estatal. Eh, ¿En qué podría hay dos planteamientos por lo menos? ¿En qué podría eso ayudar o en qué podría contribuir a un replanteamiento de la opción alternativa que está, eh, que debe plantear, valga la redundancia, la oposición? ¿Y cómo repercutiría en las relaciones entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV esa hipotética mayor implicación en la política estatal por su parte? No, pero yo ya, es que yo ya soy miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y ayudo en la medida de lo posible y de mis posibilidades y, y ayudaré lo que sea necesario. Pero mi labor, mi objetivo, mi lugar está aquí. Soy el secretario general de los socialistas vascos, me acaban de elegir mis compañeros y compañeras y yo me voy a dedicar en, en cuerpo y alma, entendiendo que, que el Partido Socialista de Euskadi también necesita de un Partido Socialista Obrero Español que esté bien. Y yo ayudaré a todo lo que eh, se necesite para, para eso y no me importa dedicarle mis ratos libres a... De Euskadi a, a todas estas cosas. Pero usted es consciente de que el relevo está en, el, en la agenda, el relevo en el Partido Socialista Obrero Español. No, no, lo que soy consciente es de que el Partido Socialista Obrero Español debiera dedicarse menos a hablar de relevos y más a hablar de política. No, y de hecho. Digo. No, 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 porque a mí, en este caso, el orden de factores me parece que sí altera el producto mí de qué me sirve cambiar una foto en un cartel si no tengo detrás un proyecto para mí lo primero es el proyecto y el partido socialista ha decidido que este año 2013 lo vamos a dedicar a redefinir nuestro proyecto y nuestra alternativa y una conferencia que acaba que culminará una serie de debates y de, de propuestas y de confrontación de ideas en octubre va a redefinir ese proyecto y también va a redefinir el instrumento, es decir, el partido con el que llevamos a la práctica. Y al final será cuando digamos, bueno, pues esto, quien mejor lo puede representar es esta persona. Pero si hacemos al revés. qué ponemos primero el carro delante de los bueyes, es decir, primero definimos la. Oiga, sea, no, acabamos de tener un congreso hace un año, hemos pasado un ciclo de elecciones en el momento más bajo del Partido Socialista. Ahora estamos eh, repensando y replanteando nuestra política, nuestra alternativa dediquémonos a esto en vez de a esas yo lo llamé un día de intrigas palaciegas y algunos me, me criticaron bueno dediquemos a hablar menos de nosotros mismos y de sustituciones y de relevos y más de política de respuestas de soluciones es que a veces uno piensa que ya el partido socialista no tiene que dar respuestas tiene que ser la respuesta viendo lo que está pasando yo pienso somos más necesarios que nunca pero para ser más necesarios que nunca tenemos que tener alternativa y proyecto y no solo cambiar fotos en el, en el cartel. Bien, espero que aunque haya salido de última hora no se haya sentido usted incómodo en esta mañana, en esta tribuna. Para nada. Y le cedo la palabra a José Ignacio Polidura, subdirector general y director territorial de Banco Santander. Buenos días.